se sacarán chispas en la cancha. Yo creo que lo más importante de este partido es que han hecho las cosas bien. Hoy, si consiguen ganar, también van a conseguir el ascenso. No tienen por qué cambiar su forma de jugar. Los nervios, que los dejen afuera. Mete bien la pierna. Este es el equipo local. Hoy juegan Juniors con un equipo de lujo. Jan Oblak bajo palos. El Cuti Romero trabajará junto a Thiago Silva en la defensa. Y arriba Firmino formará con Antoine Griezmann en el ataque. Rodrigo, ahí está. Gran trabajo defensivo. Este Griezmann. Bien ahí para repeler el disparo. Tsunami de oportunidades en el área. Ha llegado muy bien esta pelota. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. En el partido de hoy tenemos la honorable presencia del principito Antoine Griezmann. Te lo digo, Fernando, me imagino. ¡Ahí está! ¡Este puede ser el gol con el que logren el ascenso! Y la hinchada no se puede controlar, ¿eh? Están como locos saltando de la emoción. Y es que seguimos con el partido 1-0. Firmino. Rodrigo. Roberto Firmino con el balón. Ahí está el principito Griezmann para definir. Otamendi. Espino. Posesión de Gavi. Este Gavi. Es buena la pelota atrás. Formidable el bloqueo. Ahí la tiene Griezmann. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Se pueden abrir posibilidades acá. Mira el centro que mete en el área. Le pegó horrible con el cabezazo. Se le fue el balón al Junior, la perdieron. Terminado en el corazón del área y en el rival. McAllister. Necesita compañía, lo presionan. Ahí está, es tuya, reclámala. Rodrigo. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Gavi. Adiós, le dijo el defensor. Busque esa pelota al área. Será para la otra cuando siguen buscando el empate. Qué cerquita el arco se fue esa pelota y otra oportunidad perdida. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Ahí se viene Rodrigo. ¡Le pega una! Ha salido bien a cortar esa pelota. Al córner al área. Ha logrado recuperarla.
Marcos Llorente. Y saca la pelota hasta el otro costado. Corta bien esa pelota. Nos acercamos al cierre de la primera mitad. El equipo visitante Marito lleva una ligera ventaja, pero esto aún no se acaba. Lo importante es que vaya. Cuidado, Fernando, se viene el gol. ¡Qué bueno, tapada! Ahí va a meter el córner. Se ha quedado con el balón y ahora ¿qué hace? Se ha tirado bien, sin complicaciones. Otro tiro de esquina más. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. A ver qué destino tiene este ataque. Interceptan bien la pelota. Sigan con. Pase profundo. Ahí la tiene, ojo, pero la puede perder. Y ahí concediendo un córner. Y esta afición tira para adelante. Y el equipo tiene que empatar. Muy bien, el arquero quedándose con la pelota. Solamente 60 segundos más en este partido. Sigue sin parar, gana terreno. Griezmann que le pega. Gran atajada, pero sigue con vida. Me parece que podemos hablar de otra cosa ya. Entretiempo por ahora. El resultado ya lo ve el árbitro que los manda a descansar. Un gol, solo un gol es la diferencia que ha logrado sacar Juniors después de la primera parte. Se viene ya el complemento. McAllister, control de Firmino. Algo ha visto por dentro y le gusta. Ronaldinho, ¿qué ha hecho para tapar esta pelota? Se les escapó la pelota. Marcos Llorente. Marito, sumate a la lista de aquellos que creemos que Antoine Griezmann ha sido el mejor de la cancha en 45 minutos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar. Cómodo control de pelota para Ronaldinho. Sin nada que discutir, penal en la cancha, lo está señalando el árbitro. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. Ahora intentan sumar de nuevo. Bueno, tapado, pero la jugada sigue viva. ¡Puf! Dijo el peligro. Espino. Claudia Pina.
Y este es el final de lo que llamaron posesión. Llega cortando bien y recupera. No se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival. ¡Se viene el gol! ¡Gran atajada! Atento, qué momento de realizar un cambio. ¡Toque con el córner! Pero lo dejamos para otra ocasión mejor. Intercepta bien la pelota y ahora queda con ella. Pasa momentáneamente el peligro, el balón al córner. Le pegó horrible con el cabezazo. La verdad que las estadísticas no nos engañaban, Fernando, ¿eh? El equipo no ha llegado demasiado al arco, encima van perdiendo. Este Gaby. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Se están arriesgando seriamente a quedarse en esta división una temporada más. Esto, Fernando, para todo es un shock. No sé si se podrá recuperar, la verdad, pero vamos a ver. Este puede ser, Mario. Este puede ser el gol del ascenso. Y Fernando, se nota ya la euforia de los hinchas. La fiesta ya empezó. Acá, Fernando, creo que nadie pensaba que esa pelota terminaba en la red, ¿eh? La marca muy encima, pero este se revolvió de manera que tiene que festejar nada más. Rafael Leao. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí, señor. Avi Galán. Ahí se viene y lo va a tener. Pero ahí se corta la jugada. Le quedan 20 minutos al partido. Acá lo toca Gabriel Jesús. ¡El empate está! ¡Gol! Esa reacción, la capacidad de mantenerse en el partido. No se les alejaron, vuelven a empatarlo. McAllister. Lleva la pelota Ronaldinho. Tiene la pelota y cuenta con opciones. Pero la defensa no quiere problemas y corta. Ronaldinho. Corta bien esa pelota. Claudia Pina. Espectacular, Marito, que lo ovacione. La verdad que no me imaginé que iba a ser una cosa de loco. Espectacular. ¡Qué gran corte que tiene para ganar el partido! Cruza la pelota hasta el área. No llegaron a y fue incómodo el cabezazo. Está bueno esto de refrescar al equipo dándole dos nuevos pares de... Le puso moño y todo a la pelota.
Sí, ahí está el arquero corrigiendo su error. Menos mal que tuvo la suficiente habilidad como para, después del error, volver a rectificar y tener la pelota en su poder. Con lo que queda de partido, puede ser de las últimas que este equipo genere para ganarlo. Se lo clava y agarra. Seguimos empatados, Mario, y aquí le da las gracias a este enorme arquero. No le tienen que dar las gracias, tienen que hacer un monumento. Gran salida del arquero para ir a cortar ese córner. En 5 minutos sacan el cartelito. Otra vez les está quedando el balón. Guti Romero. Lleva la pelota Ronaldinho. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Atento que se viene. ¡Fantástico! ¡Eso tapado maravilloso! Están sumando 120 segundos al partido. Se vienen en triunfo al ataque buscando el triunfo. Cara bien en el pie a pie. Acá con el trabada. ¡Gol! ¿Qué tal? Me están contando que este gol puede ser el del ansiado ascenso. Ya era hora, ¿eh? Se nota la alegría del equipo que tenía hambre de gloria. Vamos a ver el gol repetido porque ya no había tiempo para nada, ¿eh? Una ejecución muy rápida pone al equipo uno por arriba. Es el pitazo final y lo han logrado, ascienden a la siguiente división. Se lo merecen, Fernando, realmente la presión había sido muy grande, pero el objetivo ya se ha logrado.